Bueno, como habíamos anunciado, tenemos a dos matemáticos, dos muchachos, y decimos muchachos en el sentido cariñoso, brillantes. Con nosotros está Yusnier Viera, ustedes lo recordarán, desde hace algunas semanas estuvo con nosotros, matemático, y Erlis Escalona, informático. Un informático y un matemático. No sabemos si el informático informa al matemático o el matemático calcula con el informático. Pero aquí están esta noche. Muchas gracias. Para que nos digan, cumpliendo con la promesa de ustedes de volver al programa, ¿qué es la matemática picante? No tiene nada que ver con sexo. No. Ni con comida. No. ¿Qué es eso? Matemática picante se llama así porque queremos darle un sabor diferente a la matemática, ¿no? Y entonces es un proyecto que está orientado a enseñar matemáticas a través de técnicas de cálculo mental. Nosotros creemos que el cálculo mental es la base para enseñar la matemática y estamos apostando por este proyecto al cual invitamos a todos a formar parte. ¿Qué tiene que ver la informática con esto? Sí, que es, precisamente este proyecto está sustentado con una plataforma de aprendizaje online, el cual va a tener cursos online, todo sustentado en un software informático para gestionar el tiempo y las visitas en la página web. Vamos a ver entonces hay un truco de cartas. ¿Para qué trae esas cartas? Bueno, nada, esto es un truco que una vez recuerdo que se lo tomé a David Copperfield, el gran mago, y al final cuando me doy cuenta es un truco que es completamente matemático. E invito a los televidentes a que de alguna manera traten de descubrir este truco, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas, ¿no? Entonces yo le voy a pedir a usted, Oscar, que me escoja un número del 1 al 6. Ok. Dígame el número, por favor. El 6. El 6. 1, 2, 3, 4, 5. Escoja la sexta carta, por favor. Ajá. Póngale el número en su lugar. Ahora vamos a... Este es el juego de los nombres. Ahora vamos a escribir su nombre. O, S, C, A, R. ¿Asa es con H? H, A, Z. H, A, Z, A. Oscar Asa, ¿verdad? Ahora vamos a escribir mi nombre, que es con Y, Yusnier, Y-U-S-N-I-E-R, ¿ok? Ahora usted va a tomar las cartas, por favor, y usted va a empezar a poner las cartas una encima de otra, sí, una encima de otra. Y cuando usted quiera, yo no voy a mirar, cuando usted quiera usted va a parar y va a poner el resto de las cartas encima de ella. Yo no voy a mirar cuando usted pare. ¿Terminó? Sí. Perfecto. Ahora yo voy a tomar las cartas. Voy a hacer un pase mágico y ahora voy a poner, esto yo lo llamo que son unas flores, ¿no? Y son tres flores y ahora yo le invito a usted a que escoja una flor, la flor que más le gusta. ¿Escoge esta flor? Ok. Escójame otra flor, por favor. Ok. Escójame ahora tres cartas, por favor. ¿Las tres cartas? Ok. Escójame ahora una carta. ¿Cuál era la carta suya? Esta. Muchas gracias por el 6 de trébol. Por ayudarme en el truco. ¿Por qué es un truco matemático? Es un truco completamente matemático. Al final de la jornada, si usted coge el 6, al final la carta se sabe siempre en qué posición está. Si coge el 5 es otra posición. Es un truco que invito incluso al televidente a que... No quiero delatarlo para que el televidente pueda pensar y saber cómo se hace. También ha traído una pizarra que los productores, usted no la ha visto todavía, los productores hicieron el trabajo de poner una serie de fechas y vamos a pedir que usted se vende para que me diga. Ok. Okay. Isis, ven. Nuestra querida Isis va a ayudarnos para ponerle la venda a Yusnier. Perfecto. Chequea ahí, sí que no vea nada. No veo absolutamente nada. Ahí no ve absolutamente nada. Entonces, esto consiste en dar una fecha y qué es lo que usted va a decir el día que cayó. No, lo ya sería si yo lo pudiera escribir. Si no, lo decimos, no pasa nada. Yo se lo puedo decir. Ok. Julio 23 de 1763. Eso fue un sábado. Cayó un sábado. 25, no, la segunda. Septiembre 17 de 1945. Un lunes. Un lunes. Noviembre 21 del 2025. Un viernes. Va a ser un viernes. Va a ser un viernes, sí. 24 de abril de 1875. Sábado, fue un sábado. Sábado. 7 de marzo de 1665. Fue un sábado también. 25 de diciembre de 2008. Un jueves.
Navidad, el 25 de diciembre. 29 de mayo de 1953. Un viernes. Febrero 18 del 2015. Ese fue un miércoles. Va a ser un miércoles. Va a ser un miércoles, sí. Octubre 28 de 1962. Ese fue un domingo. Junio 15 de 1833. Ese fue un sábado. Correcto. ¿Cómo sabe, los días en base a esa fecha sin verlo? En realidad, al final de la jornada son trucos completamente matemáticos que se hacen a través del cálculo mental. Uno saca una cuenta, unas pequeñas sumas de números de dos cifras, que son muy fáciles si tienen las técnicas adecuadas de hacer estos cálculos en la mente, y cualquier persona puede hacerlo. En mi caso particular, es cierto también, no es menos cierto, que tengo un récord mundial en este tipo de modalidad, pero además creo que es una modalidad que, a pesar de que pueda verse de manera extraordinaria, todas las personas son capaces de hacerla. ¿Las matemáticas, más que a la racionalidad, obedece a trucos? No, yo creo que... ¿Esto puede ser un mensaje equivocado? No. Cuando yo digo truco, me refiero no al truco, no por el hecho de la magia, sino más bien el hecho de que yo le llamo truco al hecho de poder enseñarle a las personas de una manera más cómoda para aprender ellas. La parte mecánica. Y de alguna manera que las personas puedan dar una respuesta por cálculo sencillo. ¿En qué consiste el equipo de ustedes? ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen cada uno? Somos cuatro integrantes del equipo. Está Wendy, que es la de contabilidad. Está Claudia, que es la publicista. Está Erlis, que es el informático, y estoy yo, que soy el presidente y el matemático de la compañía. Y en realidad lo que pretendemos es eso. Por ejemplo, hay muchas pruebas que hacen todos los estudiantes, que están las pruebas del EFCAT, que, por cierto, recientemente salió una noticia de que el EFCAT va a ser un poco más difícil, los scores van a ser un poco más difícil ahora. Entonces, es precisamente eso lo que consiste en Matemática Picante, en ayudar a las personas, ayudar a esos estudiantes a que no lo vean esa prueba tan difícil. Los estudiantes de Matemática Picante son estudiantes que van a ver esa prueba relativamente fácil. Y eso es lo que pretendemos, ayudar a todos a que ver ese tipo de exámenes fácil, en el sentido de que aprendan. Lo más importante... ¿Y cómo se accede a Matemática Picante? ¿A través del Internet? Matemáticapicante.com, lo tenemos en la versión española y en versión en inglés, spicymat.com. Y, o sea, esta idea surge porque Junier, o sea, un talento extraordinario, decidimos que, bueno, tú puedes tener talento, pero a la hora de transmitírselo a otras personas, ¿de qué forma lo hacemos? Es la parte que entré al equipo. Y entonces decidimos, porque Junier también me ha apoyado mucho en la parte de web, decidimos ese conocimiento que tiene Junier transmitirlo a varias personas por diferentes estilos. Esos estilos están contemplados en nuestra plataforma online, con cursos, conferencias, clases prácticas, incluso hasta exámenes. Estos exámenes tenemos para posteriores cursos, hasta les podemos dar hasta un diploma. Hay que ver a qué punto podemos acreditar este diploma. Y sirve para, en la práctica, sirve para mejorar las calificaciones. Sí, para mejorar las calificaciones en el EFCAT. Por ejemplo, hay una prueba muy importante que hacen los estudiantes cuando están en high school, cuando están en la secundaria, que van para la universidad, que se llaman el SAT, el SAT. Los estudiantes normalmente en el estado de la Florida tienen un promedio de 400 y algo puntos, en un examen de 800 puntos. Lo que pretendemos con los alumnos de Matemática Picante es que esos alumnos saquen 790, no, 800 puntos, es lo que queremos. ¿A qué se debe? Hay un hindú por ahí que tiene un récord mundial de que multiplicando 10 cifras por 10 cifras y da el resultado de inmediato. ¿Cómo es posible? Bueno, eso seguramente estás refiriéndote a una hindú que se llama Shakuntala Devi. ¿Ese? Que era un genio en su tiempo. Ya te digo, te comento algo. En estos tiempos se ha aumentado también el nivel y hay personas, muchas personas que somos capaces de hacer eso. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Con truco o con pura velocidad? Yo digo que es parte y parte. Hay que tener una buena técnica, pero también hay que tener una buena habilidad y hay que a la hora de hacer un récord mundial hay que amar los números, lógicamente. No basta solamente con que te enseñen una técnica, hay que tener un talento innato. ¿Y se le puede ganar a una computadora en el cálculo rápido, un ser humano? Yo creo que sería imposible por ahora, porque una computadora es capaz de hacer millones de operaciones por segundo, millones de operaciones por milésimas de segundo, lo cual es simplemente imposible, ¿no? En mi caso particular participo en competencias mundiales de cálculo mental, donde estamos los 40 mejores del mundo. Entonces, te puedo decir que los conozco todos y no creo que ninguno de nosotros seamos capaces de batir una computadora. O sea, que el genio es el que creó la computadora. Se le puede ganar la computadora. ¿Qué pasa? Lo que se demora es entrar los datos, que lo entra un humano. O sea, usted entra 10 cifras por 10 cifras, tiene que entrarle a usted un humano. Otro humano va a estar calculando mentalmente, lo puede calcular antes. Pero si esos datos están adentro, no creo. Vamos a recordar el website para que se comuniquen con ustedes. Matemáticapicante.com. Matemática Picante, así corrido. Sí, www.matemáticapicante.com. Junier, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Feliz el mejor regalo, mejorar las calificaciones en matemáticas. Continuamos.